Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta nueva presentación que Onda del Perú ha preparado con mucho cariño para todos nosotros. Como pueden ver, estoy bastante bien acompañado por la Pilot Modelo 2021 y el día de hoy, todos juntos, vamos a descubrir el diseño y la tecnología que nos trae esta nueva SUV. Y como no podía ser de otra manera en una jornada tan especial, vamos a estar acompañados por Jorge Oshiro, director comercial de Onda del Perú, que ya está listo para conversar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Michael, muchas gracias. Yo quiero aprovechar también para mandarles un gran saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión. Jorge, no sé si coincides, pero la primera palabra que se me viene a la mente para describir la Pilot 2021 es imponente. Bueno, sí, efectivamente, Michael. Hablar de la Honda Pilot es hablar de la camioneta de tres filas de asiento más confortables y amplias del mercado, ¿no? Desde su primera producción, más o menos allá en el año 2001, ya han venido pasando varias generaciones, las cuales han ido teniendo una evolución importante y constante en su diseño, siempre guardando la esencia de la marca, la esencia del modelo, que es un confort total para 8 personas adultas, perfectamente sentadas, una seguridad completa para toda la familia, tú sabes que es lo más importante, la familia, y siempre con una tecnología de punta que va más allá siempre de sus tiempos. Qué interesante el término que acabas de utilizar, generaciones, porque tengo la percepción de que quien compra una camioneta Honda lo hace para toda la vida. Sí, sí, claro que sí. Nosotros agradecemos realmente a todos nuestros clientes porque las personas que manejan una Honda o que tienen un Honda en casa son bastante fieles a la marca, ¿no? En el caso de la Pilot, siempre ha sido una camioneta que ha ayudado a generar experiencias inolvidables e increíbles en familia, ¿no? Entonces, pero qué mejor que un cliente real nos pueda acompañar y nos pueda contar su propia experiencia. Uy, perfecto. Entonces es el momento oportuno para conocer la historia de Charlie Canales y su esposa María Ángela Quesada, dos fieles clientes de Honda, que nos van a relatar su experiencia a bordo de la Pilot 2012. Mi nombre es Charlie Canales Larrea, soy casado, tengo dos hijos. Mi nombre es María, tengo mi familia, que está conformada por mi esposo, y tengo dos hijos, uno de 2 añitos y otro de 6. Y obviamente mi engreída, que es Chanel, que es una pomerania. Mi camioneta Pilot es del año 2012. Mira, él se decidió en comprarla porque él me cuenta que fue a Estados Unidos con su madre y lo recogen en una Pilot, ¿no? Y él quedó fascinado. Decidí comprar la Honda Pilot porque la vi en Miami, me enamoré en Miami. Me fui a recoger un amigo al aeropuerto y vi un poco las bondades de la camioneta. Y yo dije, me la tengo que comprar. Lo que más me gusta de la Honda Pilot es la seguridad que te brindan para la familia, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Vas muy segura y tranquila porque el momento en el que estás en la carretera no sientes la velocidad. Creo que se agarra bien a la pista y vas tranquila. La potencia es espectacular. El carro es un tanque, ¿no? La comodidad de la misma camioneta es espectacular, ¿no? Los niños se pueden distraer, tiene un sistema de televisión. Me gusta que tiene mucho confort, los asientos son amplios, la tecnología, lo que me ayuda a estacionarme, me ayuda bastante. De todos los accesorios que trae, televisión, el sistema de sonido, lo que aísla el audio de afuera, son para mí cosas bastante importantes que están vistas en la opción de compra. Son tantas cosas, te podría decir que toda ella me agrada. Lo que más disfruto de hacer en la camioneta es viajar, salir a la playa, salir de viaje a la sierra, básicamente en familia. Definitivamente disfruto pasear en ella con mis hijos, con mi familia. Voy de compras, es una camioneta que tiene una maletera muy amplia, que puedo distribuirla, también pasear. Eso es lo que más me gusta, compartir con mi familia. La verdad es que estoy encantada. Siempre me quieren prestar otro carro y yo digo no, gracias. Yo la recomiendo porque la he tenido y la tengo muchos, muchos años. El tema de la seguridad para mí es importante. Yo creo que es una buena compra. Por seguridad de tu familia, por seguridad tuya y porque es un carro bastante práctico. Vamos con Honda. Y
No queda ninguna duda que por su amplitud, comodidad y seguridad, la Honda Pilot siempre ha sido considerada como una camioneta familiar. Así es, Michael. Hemos visto cómo Charlie y su familia han venido teniendo experiencias realmente increíbles e inolvidables con su Honda Pilot. Pero me quedo mucho con lo que ellos comentan, que valoran tanto la comodidad, el confort y la seguridad de su vehículo. Es importante recalcar que en todos estos años, la Honda Pilot no se ha cansado de romper récords históricos y de generar hitos importantes en el mercado automotor mundial. Por ejemplo, no sé si sabías, pero fue la primera camioneta o la primera SUV de 8 pasajeros que fue creada. Asimismo, ha roto récords históricos de seguridad y finalmente ha sido considerada como la SUV más durable en su clase. Acabamos de ver a Charlie y a María Ángela disfrutando de la Pilot 2012, pero ellos también fueron invitados a vivir la experiencia y a poder disfrutar de la Pilot 2021. Vamos a ver qué tal les pareció. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con la nueva Pilot 2021. La tenemos aquí. Está linda. Vamos a ir con Charlie y con Maya, su esposa. Vamos a ir a hacer una prueba de manejo. Estoy seguro que les va a encantar. Acompáñenme. Hola, Maya. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Les parece si vamos a probar la nueva Pilot 2021? Perfecto. A disposición. La climatizamos. Todo tuyo. Vamos. ¿Y qué tal? Espectacular. Su pantalla. Así es. La palanca. Botones. Perfecto. ¿Nos vamos? Nos vamos. Cinturones y nos vamos. Esta Pilot, respecto a tu Pilot anterior, ¿no?, es un poco más grande, es un poco más larga, lo que permite que la distancia entre ejes también sea de mayor amplitud y eso le da más espacio en el habitáculo al cliente final. El diseño es un poco más, te has dado cuenta, es un poco más curviado, ¿no?, como más redondo, más sofisticado. Sí, es más aerodinámico, exacto, creo yo. Exacto, exacto. Eso lo sientes, por ejemplo, un poco en el manejo, ¿no? Pisas el acelerador, te responde más rápido. Parece que fuera un auto. ¿Tú sientes que estás en un...? Sí, pareciera que es un auto, pero está suavecísimo, de verdad. Veo que es un poco más rápida. Ok. O sea, en las salidas, ¿no? Claro, te responde mucho más rápido. Sí. Responde, o sea, más rápido. Responde más rápido a pesar del tema del peso. Claro. Pero que de hecho, como te dije, el peso es menor, ¿no? El peso es menor, la carrocería se mantiene. De hecho, es el mismo material de fuerte, de resistente, pero lo que hace que el peso sea menor también es el sistema de tracción, ¿no? Ahora es un all-wheel drive y antes era un 4x4 full-time. ¿Usarías o usas el botón Econ? Por favor, presiónalo. Y es el botón Econ, ¿no? Entonces, esta función lo que hace es reduce tu consumo de combustible. Es importante, ¿no? Mientras menos consumo tengas de combustible. Esto es una acelerada y para mí es un grifo. Yo para aquí voltear, aparece, claro, la cámara, aparece, ¿no? La cámara para no chocarme los costados. Para no chocarte y para que tengas una mejor visibilidad, ¿no? Ah, qué chévere. Así es el para ver el carro. Sí, y eso todavía solito se cambia, qué chévere. Sí. Me gustaría que probemos un poco la funcionalidad de los paddle shifts. Ahí estás en tercera, ¿no? Tercera, cuarta. Claro, y le bajamos. Estamos en ciudad, es como un mecánico, ¿no? Sí. Claro, ahí el motor lo bajas, claro, y lo puedes llevar al límite, ¿no? Claro. El ángulo del timón me parece súper espectacular. La maniobrabilidad. Súper fácil, no es muy dura. Muy sensible, ¿no? Es como... Sí. ¿Qué más te gusta de esta que no tiene la anterior? Esta la supera en tecnología. Claro, todos los gadgets que acabamos de revisar, como la cámara, ¿no?, la conectividad, el, claro, navegador, el language, exacto, ¿no?, el espacio que tienes aquí en el medio. Yo creo que también el sistema de iluminación, ¿no? Lo que pasa es que si tú ves el anterior, ahora los carros más modernos vienen con LED. Claro. Las luces diurnas, claro, en este caso. Las, ¿no?, DRL, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso es lo que también, sí, igual en todo momento, es como siempre estás ahí, todo el mundo te ve, ¿no?, por las luces diurnas. Sí. Nosotros alguna vez
hemos tenido uno o dos accidentes, ¿no? En uno me cayó una llanta de camión que iba en una plataforma, y de la plataforma empezó así a rebotar, tú. Delante mío iba mi hermana en un auto más pequeño, lo sorteó, y bueno, pues vino el impacto, y fue cuando salí a bajar, o sea, vi el peso que tenía, digo, eso nos ha podido hasta matar. El coche lo que tenía es hundido un poquito, ¿no?, la camioneta. Por eso desde ese día le he tenido mucho mayor fe a lo que es el sistema compacto de la Honda, ¿no? Aspecto fundamental para nosotros es el tema de los niños, ¿no? O sea, llevarlos a los niños, mientras más seguro es el coche, mucho mejor para nosotros, ¿no? Estamos mucho más contentos, mucho más seguros, mucho más felices. Y ahora que te subiste la parte de atrás, porque te subiste a la tercera fila, creo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sensación? ¿Qué tal la sensación primero para entrar, ¿no? Porque ahí hay un One Touch, un botón, sí, que es de One Touch, que automáticamente... Sí, era manual, ¿no? Era manual. Tienes que estar empujando, sí. Oye, que levanta, que no levanta. Baja el asiento, sí, sí. Levanta. Otra cosa que he visto, que la tercera fila es mucho más amplia que la camioneta que nosotros tenemos, que es mucho más angosta, ¿no? Y ojo, ¿eh? Eso es sin perder espacio en la maletera, ¿no? Porque como te dije, claro, es básicamente es el mismo porte, es el mismo espacio. Para el tema de salir en familia, de viajar, de irnos a la playa, de irnos a la montaña. Claro. Y a veces con mis padres, con mis suegros, ¿no? Entonces salimos en manchón, decimos. La verdad que me ha gustado mucho esta nueva Pilot. En verdad, esta atención en estos detalles, como lo del asiento, que se configura para ti, tiene una configuración para Charlie, para ti, no tienes que hacerlo todo manual, te facilita mucho las cosas. Claro, definitivamente es algo que nos ayuda, ¿no? Y la bocina, cuéntame la bocina. He tocado un poquito nomás, pero me gusta una bocina potente, ¿no? A ver, tócala. Creo que todos voltearon. La verdad, eso del 4x4, no sé, yo particularmente creo que lo usaba de joven, ¿no? De más muchacho. Pero bueno, en algún momento siempre es bueno tenerlo ahí. Claro, por si... Ahora, sé que hay gente que le gusta, más tengo amigos. Pero esa experiencia, esa adrenalina... Claro, imagínate que tus hijos crezcan un poco más, esta pandemia pase, y me dices que tienes un amigo que está cercano al tema, ¿sí te gustaría probar? Sí, claro. Esa aventura. Sí, claro. Y que lo podrías hacer con tu Pilot, ¿no? Lo podrías... No solo con mi Pilot, ¿no? Con la nueva Pilot. De acuerdo. Con la nueva Pilot, entonces. Oye, qué buen video, Jorge, ¿ah? Uno lo ve e inmediatamente quiere subirse a la camioneta. Claro que sí, Michael. Pero ¿qué tal si le preguntamos a Charlie y a Maya sobre la experiencia que han tenido manejando la Pilot 2021? Que no se diga más. Esa es. Charlie, Maya, bienvenidos. Expláyense, por favor. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de haber probado la camioneta. A mí me pareció súper espectacular, bastante ligera. Es una camioneta muy suave en el tema de manejo. Tres filas, súper moderna. El tema de la tecnología, la conectividad, tanto el tema de los mapas, tanto el tema de los navegadores y todo eso. O sea, son herramientas para poder disfrutar de un mejor manejo. ¿Y tú, Maya, coincides con Charlie o tienes una mirada diferente de las características que más aprecias de la camioneta? Bueno, de todas maneras, ¿no? Yo les agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado de manejar esta nueva Pilot, que la verdad he quedado impresionada. Es una camioneta que a mí me proporciona seguridad, confort para mis hijos, que es lo más importante. El tema de la maletera, que se puede abrir solo mostrando el pie, poniéndole el pie con un sensor. Una que siempre está cargando al hijo, al perrito, las cosas que compras. La temperatura trizona, ¿no? Es, Maya, que es friolenta. Eventualmente, pues ya no me afecta. Mis hijos un poco... tienen su espacio en la parte de atrás, igual ni tan frío ni tan caliente, yo creo que es un poco moderado. Hemos sufrido mucho del tema del aire acondicionado, ¿no? O sea, ya te puedes imaginar. Sí, pues el clásico problema es, oye, pero yo tengo calor. No, pero yo tengo frío. ¿Cómo te pones de acuerdo? Exacto. ¿No? Definitivamente a mí me ayuda mucho el tema este de GPS,
porque ya no tengo que estar con el celular exponiéndome a que me lo roben, preocupada en ver a los bebés, en cuidar mi celular, en manejar, que no me choquen. Y también el tema de los sensores, ¿no? Yo estaba acostumbrada, ahora con las cámaras parece mucho más fácil para no demorarme tanto en estacionar. El tema de las 9 velocidades, comparado al anterior, que tiene 5 velocidades, uh-huh. ¿no? El sistema manual. Paddle shift. Que me parece súper. Quiero decir, cómodo. A mí lo que me parece interesante es cómo Charlie valora algunas características específicas de la camioneta, como la performance, la velocidad, la facilidad de aceleración, y cómo Maya más bien valora la parte del confort, el espacio interior y, por ejemplo, cómo se puede abrir muy fácilmente la puerta posterior, ¿no? Eso es muy interesante, y cómo la Pilot realmente complementa todas esas necesidades y realmente ofrece algo integral. Yo la recomiendo. Eventualmente es una camioneta de estilo grande, de estilo americano, muy familiar, súper veloz, muy tecnológica, buena performance. Si ves el interior, pues tiene casi todo funcional, ¿no? Para un buen manejo. Es una camioneta que sí vale la pena. Definitivamente que la recomiendo, ¿no? Es una camioneta que tiene la misma seguridad, pues creo que no ha variado en eso, creo que ha mejorado. El tema del confort también ha mejorado, el tema del asiento, para que no te duela la espalda. Parece espectacular, yo la recomiendo a todas las mamis, a las chicas también. Yo creo que se les va a ver mucho más interesantes en tremendo camionetón. Qué buena descripción, ¿verdad? Y nosotros recontra felices de haber estado con ustedes y muy agradecidos de que compartan su experiencia. Gracias Charlie, gracias Maya por su presencia y por su cariño a la marca. Y esperamos vernos pronto. De repente en un viaje, quién sabe, nos encontramos en la ruta. Perfecto. Ojalá. Muchas gracias a los dos. Gracias Michael, gracias Jorge. Y gracias a ti, Jorge, por haber estado presente en otra jornada tan especial. Gracias a ti, Michael. Y gracias también a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y por su cariño. Cuídense mucho. Chau, chau.